hace televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información más importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Comunidad del barrio Miraflores retuvo a dos hombres que al parecer pretendían cometer un hurto e incineraron la motocicleta en la que se movilizaban. Autoridades hicieron presencia en el lugar y detuvieron a los sujetos señalados. A las afueras de la empresa Ismocol, entre la vía Barranca Bermeja y Yondó, llevan a cabo una manifestación pacífica los trabajadores de esta empresa. Esto por el desplazamiento de la mano de obra local. En minutos, espere todos los detalles. 23 millones de pesos serían la suma hurtada este martes en la sede del Banco Agrario, en el municipio de Puerto Wilches. Autoridades continúan investigando este hecho. La comunidad del municipio de Puerto Wilches se encuentra indignada frente a un nuevo caso de hurto a establecimientos comerciales ocurridos en menos de 24 horas. Policía Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Simití Bolívar por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El Cristo Petrolero fue el escenario en donde se realizó la socialización del Plan Estrella de Belén, que busca brindar protección y acompañamiento a las líneas de transporte e intervención de Ecopetrol. Conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en la sección de Enlace Digital a cargo de la periodista Ivonne Martínez. Vías en mal estado, invasión del paso peatonal y caída de plantas de bambú que afectan a la comunidad son algunas de las denuncias que los barranqueños han enviado a la sección de Reportero Ciudadano. Se llevó a cabo la primera reunión con la concesionaria encargada del proyecto troncal Magdalena Medio con el fin de dar inicio a las obras el próximo 1 de diciembre. En los deportes, se realiza la segunda versión del torneo élite recargado en la cancha Cotraeco, donde participan varios equipos de este encuentro deportivo. Conozca cómo desde casa usted puede realizar actividad física para fortalecer el abdomen con el entrenador personal, Lam Henry Morales. Y al cierre, Alcaldía entregó reconocimientos Orden Centenario a empresarios de la ciudad por su trayectoria y aporte en la construcción de ciudad en lo corrido de sus 100 años. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes, a esta hora se registra cierre total en la vía que conduce a la ciudad de Sabana de Torres, a la altura de la Lizama, en donde la comunidad y conductores protestan debido al mal estado en el que se encuentra esta carretera. En el día de hoy llegaron comunidades de varios lugares sobre la troncal panamericana y están haciendo un cese de actividades a la altura de la Lizama por el mal estado de la vía. Han habido muchos accidentes en estos días y ahí a lo largo hay cualquier cantidad de peajes y muy costosos los peajes. Y se unieron las comunidades a parar porque está pésima, pésima. Huecos muy, muy profundos que han hecho voltear carros, motos y hasta pérdidas humanas. Esa es la razón por la que hay un grupo de personas manifestantes en allá a la altura de la Lizama. Y pararon de las 8 de la mañana y no han dado vía, está cierre total, ya los moleros se unieron al paro y no dejan pasar absolutamente a nadie, se atravesaron a las carreteras, ya llevando más de 3 horas de paro continuo, o sea, sin dar vía. Se advierte a las personas que viajan hacia la ciudad de Bucaramanga que podría afectarse el tránsito hacia la capital de Santander por los largos trancones que se encuentran al lado de la vía. En otras noticias, a las afueras de la empresa Ismocol, trabajadores y líderes del sindicato han llevado a cabo en el transcurso de la mañana una manifestación pacífica. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra desde el lugar de la noticia. Carlos, buenas tardes. ¿Por qué están protestando los trabajadores?
Buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras de la empresa Ismocol, donde aquí se lleva a cabo una manifestación pacífica por parte de trabajadores y sindicatos de diferentes contratistas de Barranca Bermeja. Este es el panorama que se registra a esta hora en la ciudad de Barranca Bermeja y por supuesto los diferentes trabajadores rechazan estos desplazamientos de la mano de obra local y otras inconformidades. Escuchemos lo que nos manifestaron algunos de ellos. La manifestación que se está llevando a cabo el día de hoy es una jornada de protesta al mal procedimiento que han venido haciendo no solamente Ismocol, sino todas las empresas en Barranca Bermeja. En este caso, estamos aquí ubicados en la vía Palotal, en donde la empresa Ismocol, a pesar de que las asociaciones han venido aquí a hacer el acercamiento, a agotar la vía del diálogo, sigue intransigente con la mano de obra local. Asimismo, aseguran estos trabajadores que la carta de territorialidad están inconformes porque no se están entregando adecuadamente a las personas de la ciudad de Barranca Bermeja. Y se han escudado en el mal llamado certificado territorial, que ya aquí para nadie es un oculto que aquí en Barranca Bermeja, desde la alcaldía, se han venido vendiendo los certificados laborales aquí, los certificados territoriales. Y eso es lo que ha venido desplazando la mano de obra barranqueña. Y eso es lo que hoy aquí estamos peleando, estamos discutiendo. Porque siempre nos meten de que aquí todos son barranqueños porque tienen certificado territorial. Para nadie es un oculto que ya ese certificado territorial se venden a cualquiera que tenga cómo comprarlo. Y las empresas, ellas mismas se encargan de sacar esos certificados para las personas que traen de afuera a laborar aquí en nuestra tierra. Señores, nosotros somos los que nos comemos esta contaminación, nosotros somos los que sentimos el desplazamiento laboral y de la mano de obra aquí de Barranca Bermeja. Y por último, enviaron un mensaje a Ecopetrol y a los diferentes contratistas para hacer parte de las nuevas energías limpias que se llevan a cabo en esta región. Para mañana también habrá hambre. Entonces estamos trabajando hacia futuro, qué va a pasar con la industria petrolera en el área y estamos trabajando alrededor de eso, cómo transformamos la refinería para que produzca hidrógeno, para que produzca abonos, nanofertilizantes y hagamos del Magdalena Medio la segunda despensa agrícola del país. Se espera que la empresa Ecopetrol y las diferentes contratistas puedan dar una respuesta oportuna a estos trabajadores y al igual continuar con la mesa de diálogo para que haya una solución a esta problemática. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Carlos Andrés. Enlace Noticias se dirigió hacia otro de los puntos de la empresa Ismocol en Barranca Bermeja en busca de un pronunciamiento con respecto a las protestas que se presentan. Hasta el momento no hay respuesta a manifestantes por parte de la firma contratista. La periodista María Ángel se encuentra en el lugar. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos desde uno de los frentes de trabajo de la empresa contratista Ismocol, lugar en donde se han venido desarrollando manifestaciones por parte de personas de Barranca Bermeja que manifiestan que no se está contratando mano de obra local. Wilmar Barroso nos tiene más información con respecto a lo que está sucediendo en el lugar. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmar Barroso, Estoy postulado a la contratación por la mano de obra de Barranca Bermeja. Pertenezco a la mesa de trabajo por la obra de mano de Barranca Bermeja. En estos momentos nos encontramos en una negociación con Ecopetrol, con todas sus directrices y sus empresas contratistas, viendo que aquí en Barranca Bermeja la mano de obra foránea ha venido desplazando la mano de obra local. Y esto es lo que venimos en lucha hoy para pedir, exigir a Ecopetrol y a sus firmas contratistas que tengan presente la mano de obra barranqueña, tanto obrera como profesional. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con los administrativos de la empresa contratista? Sí, señora, esta mañana vinieron dos señores en representación de la empresa, pero ellos de una nos aseguraron que ellos no tienen la autoridad para tomar la decisión o para darnos una respuesta concreta a las peticiones que venimos nosotros exigiendo para el respeto de la mano de obra laboral aquí barranqueña. Ok, estas fueron las declaraciones de Wilmar Barroso, quien afirma que todavía no se han podido lograr acuerdos. En la C-Noticia también estuvo asistiendo a los demás frentes de trabajo de la empresa Ismocol y no pudimos obtener ningún tipo de declaración por parte de las personas administrativas de la firma contratista. Para la cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo. ¡Viva!
Gracias, María Ángel, por su informe. En otras noticias, la comunidad del barrio Miraflores retuvo a dos hombres que al parecer pretendían cometer un hurto e incineraron la motocicleta en la que se movilizaban. Autoridades hicieron presencia en el lugar y detuvieron a los sujetos señalados. La noche de este martes, la comunidad del barrio Miraflores, comuna 5 de Barranca Bermeja, incineró una motocicleta y retuvo a dos personas que al parecer pretendían cometer un hurto en el sector. Según versiones, los hechos ocurrieron cuando vecinos se percataron de que los sujetos recorrieron en repetidas ocasiones las calles, aparentemente con intenciones de cometer un robo. La misma comunidad, cansada de los constantes hurtos en la zona, retuvo a dos hombres y quemaron el vehículo en el que se movilizaban. El cuerpo de bomberos voluntarios hizo presencia en el lugar para controlar la conflagración. Minutos después, las autoridades llegaron al lugar y detuvieron a los hombres señalados por la comunidad. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento formal por parte de las autoridades. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. 23 millones de pesos sería la suma hurtada este martes en la sede del Banco Agrario en el municipio de Puerto Wilches. Autoridades continúan investigando este hecho. Este martes, hacia aproximadamente las 9:30 de la mañana, se registró un robo a mano armada en la sede del Banco Agrario en el municipio de Puerto Wilches. Esta sede se encuentra ubicada en la carrera 2 con calle 4 esquina y al parecer no cuenta con seguridad privada. Según versiones, los hechos ocurrieron cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta ingresaron a las instalaciones e intimidaron con arma de fuego a las cajeras exigiendo el dinero que tenían en su puesto de trabajo. Posteriormente, los sujetos huyeron del lugar llevándose aproximadamente 23 millones de pesos. Al parecer, en el hecho no resultaron personas heridas y las autoridades continúan realizando las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este hecho delictivo. La comunidad del municipio de Puerto Wilches se encuentra indignada frente a un nuevo caso de hurto a establecimientos comerciales ocurridos en menos de 24 horas. Un nuevo hurto se registra en el municipio de Puerto Wilches. Los asaltantes rompieron uno de los vidrios de la ferretería El Campín para poder ingresar y cometer el delito. Hasta el lugar llegaron los propietarios del establecimiento y las autoridades para tratar de esclarecer los hechos. Empleados de la ferretería aseguran que las pérdidas materiales son millonarias. Sí, más o menos 20 millones por ahí, en artículos valorizados, ¿no? Todavía esperemos a ver cámara, a ver, no estamos seguros, no tenemos evidencias claras, pero sí, esperemos a ver solucionar algo. Continúa la preocupación entre los habitantes de Puerto Wilches, pues este no sería el primer caso de hurto, dado que el día de ayer se presentó un millonario robo al Banco Agrario y hace unos meses a otra ferretería del municipio. Pues muy preocupante, Julio, porque verdaderamente ya no sabemos ni qué pensar, porque cualquier día puede suceder algo aquí en Puerto Wilches. Ya mire que hasta en el Banco Agrario sucedió algo ayer. Estamos cerca también de las autoridades. Ahí es un descaro, ¿no? También un llamado a las autoridades que hagan patrullaje de noche. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para restablecer el orden público. Policía Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Simití Bolívar por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En acciones permanentes desarrolladas por el Departamento de Policía Magdalena Medio, lograron la captura de un hombre aproximadamente de 36 años de edad en el municipio de Simití, Bolívar, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según las autoridades, continúan entregando resultados efectivos en la lucha frontal contra los diferentes delitos sexuales en el marco del Plan Operacional Santa María Goretti. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 cualquier delito o situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Policía Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Puerto Wilches. Es la información que referíamos hace un momento. En otras noticias, el Cristo Petrolero fue el escenario en donde se realizó la socialización del Plan Estrella de Belén, que busca brindar protección y acompañamiento a las líneas de transporte e intervención de Ecopetrol.
El martes 15 de noviembre, en la plazoleta del Cristo Petrolero, se realizó la socialización y muestra del Plan de Intervención Policial Estrella de Belén por parte del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, en presencia de representantes de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol y funcionarios de la Administración Distrital. Para este plan, la Dirección de Carabineros y la Dirección de la Policía Nacional ha desplegado un total de 500 efectivos que se van a encargar de la supervisión de las líneas de transporte y las líneas de producción que tiene la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol y la empresa Zenit, y que tiene como objetivo principal evitar el apoderamiento en cada una de sus modalidades y en cada una de sus diferentes formas. Además de que se presenta el delito del apoderamiento, este delito trae conexo una serie de delitos más. Prácticamente es el detonante de muchos de los delitos que se presentan en las diferentes jurisdicciones, y por eso nuestra Policía Nacional y la Dirección de Carabineros se ha empeñado en tratar de ejercer un control estricto en cada uno de estos sectores, evitando con esto que las empresas criminales se lucren y puedan obtener dividendos para seguir financiándose en cada uno de los sectores en donde están teniendo presencia. El acompañamiento y protección de las líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol, así como evitar el robo de combustibles, son algunos de los objetivos que se plantea el Plan Estrella de Belén. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.co. Y les recordamos que en www.enlacetelevisión.com usted podrá encontrar la ampliación de esa y de otras noticias. Ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta. Jamón Mini Lonchis Alzán, 6.500 pesos. Salchichón Salzán Res y Pollo, 4.550 pesos. Y Obarsol 1A, 5.900 pesos. Pasaboca Doritos, 4.950. Pasaboca Chistris, 1.850 pesos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos, que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras, y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales, y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ignacio, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us.
cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera como Ultrasan, somos cooperativistas. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas y contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Colegio Luis López de Mesa. En el Colegio Luis López de Mesa orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Solidaridad y compromiso, honestidad, liderazgo. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Promociones de aniversario La Quinta. Queso mozzarella tajado de Luisa, 11.550 pesos. 40% de descuento en pasta Gavasa por 250 gramos. 40% de descuento en toda la línea de champú y acondicionador Pantene por 400 mililitros. 40% de descuento en toda la línea de desodorantes Obao. 35% de descuento en toda la línea de Venticol. Cárgate de regalos en vez de la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visita Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y a esta hora en el set de Enlace Noticias saludamos a John Rivera, promotor comercial de Cafava, a quien le damos la bienvenida en este momento a este set. Y le preguntamos sobre lo que va a suceder en Barranca Bermeja este sábado 20 de noviembre. Bienvenido a Enlace Noticias. Muchísimas gracias, Janet, por esta invitación y por este espacio en tan importante noticiero de Barranca Bermeja. Claro que sí, estamos a 3 días, a horas, a 60 horas de que Barranca Bermeja y los afiliados de Cafava viajemos a través del tiempo. Nos vamos a devolver a esos años 80s y 90s y vamos a disfrutar de una excelente fiesta este próximo sábado 19 de noviembre. ¿Quiénes pueden participar de este evento y de qué manera? Pues absolutamente todo Barranca Bermeja puede asistir a este gran evento. Si usted no es afiliado, puede conseguir la boletería en Pozos Celulares. La ubicación VIP, la localidad VIP, tiene un valor de 50.000 pesos. La gran ventaja y la buena noticia para todos nuestros afiliados a Cafava es que por ser afiliado a Cafava usted no va a pagar 50.000 pesos. Usted va a pagar 6.800 pesos si es categoría A, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y si usted es trabajador afiliado a Cafava, que es categoría B, los que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos solo van a pagar 13.700 pesos. Muy bien, ¿y qué deben hacer las personas que quieran asistir? De una vez. A partir de las 2 de la tarde, ahorita en nuestro Instituto Técnico Cafava, en la carrera 17, número 5133, el edificio blanco donde ustedes hacen los cursos, los diplomados, los talleres, los seminarios, ahí tenemos el punto de venta autorizado para nuestros afiliados a Cafava. Ya conocemos la temática de la fiesta. ¿Cuál es su atractivo? Además de pues, lo que ustedes han dicho de retroceder el tiempo en los años 80s y 90s y disfrutar de esa buena música. Lo más bonito es que nos vamos a devolver plenamente 100% a esos años, porque la escenografía, la ambientación, la producción, la puesta en escena, absolutamente todo va a ser alusivo a los años 80. Vamos a disfrutar de una pista LED de colores, como se rumbeaba, se parrandeaba en aquellos años. Así que usted puede ir preparando sus Converse verdes, las azules, las clásicas de ese tiempo, las mujeres preparando el copete Alf, porque si usted quiere ir también de pronto con un disfraz o un atuendo alusivo a esa época, usted puede participar por un gran premio, porque vamos a premiar a la mejor pinta retro. ¿Cuáles son los invitados de esta fiesta?
Tenemos dos DJs muy reconocidos a nivel local, por supuesto, a nivel Santander y por qué no decirlo a nivel nacional, expertos en la rumba retro. Les hablo de DJ Germán Ávila, de DJ Malón y un animador de talla nacional. Les hablo de Amador Padilla. Es una gran persona que se desenvuelve muy bien. Es un presentador de un canal de televisión local. También ha trabajado en medios de comunicación a nivel nacional y él se va a encargar de devolvernos a este tiempo, a los años 80 y 90, y disfrutar de una excelente fiesta retro. Y por supuesto decirle a los televidentes que allí va a estar el grupo, la agrupación de rock Los Clásicos también en ese momento especial para esta fiesta. Invitación por supuesto a todas las personas que a esta hora están viendo Enlace Noticias. Claro que sí, Yanit, tú lo has dicho, ya iba yo para allá. Aparte de eso, ustedes van a disfrutar por 6.800 pesos los afiliados a Cafava de transporte, ida y regreso a Expoeventos. Van a disfrutar de una fiesta en el pabellón cerrado con full aire acondicionado. Personajes van a estar de ese tiempo, nos van a acompañar. Vamos a tener una banda de rock en español en vivo, sorpresa de medianoche. El traguito va a ser un valor muy asequible al bolsillo y aparte de eso, cuando termine la fiesta, les vamos a dar consomé para que usted se vaya a disfrutar, a descansar en su casita cómoda y placenteramente después de esta rumba retro. Y recuerden que Cafava es bienestar para todos. Muchísimas gracias por esta información tan importante que nos entrega a esta hora y por supuesto tan llamativa para disfrutar próximamente de este fin de semana. Y qué mejor manera que retroceder en el tiempo y disfrutar de esta buena época con su buena música. En otras noticias, se llevó a cabo la primera reunión de la concesionaria encargada del proyecto Troncal Magdalena Medio con el fin de dar inicio a las obras el próximo 1 de diciembre. Listo. Se llevó a cabo la primera reunión entre la administración municipal y el gerente del proyecto Troncal del Magdalena Medio con el fin de socializar el alcance de este proyecto y el plan de obras para dar inicio el 1 de diciembre al contrato de la autopista Magdalena Medio Troncal número 1 de 256 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja. Con nuestra primera reunión con la administración municipal, la idea era darles a conocer el alcance del proyecto, el plan de obras y todas y cada una de las actividades que contemplan estos 256 kilómetros entre Puerto Salgar y el río Sogamoso. Pues la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura y directamente el alcalde nos dieron el espacio para poder dar a conocer todas y cada una de las actividades que iniciaremos a partir del 1 de diciembre y sobre todo establecer procesos de comunicación directa con la administración del municipio. Con esta obra se espera beneficiar a la región, además de la comunidad aledaña a esta vía, como generar empleos y oportunidades, optimizar la movilidad y mejoras en los tiempos de recorrido. Que lo primero es retomar un proyecto que quedó inconcluso producto del tema de la terminación anticipada de la Ruta del Sol 2, pero principalmente los beneficios están asociados a la disminución de tiempos de recorrido, el beneficio que tiene tener permanente carro-taller, ambulancia, grúa, la atención de la dirección de tránsito, operación permanente del corredor, monitoreo del corredor y sobre todo tener un corredor en doble calzada completo, que lo que va a permitir es mejorar, pues digamos, la calidad de vida de la gente, no solo los usuarios de la vía, sino los que viven alrededor de la infraestructura que vamos a construir. Uno de los beneficios más grandes que traerá la finalización de este proyecto es generar desarrollo integral en la conectividad de la región y el país. Vías en mal estado, invasión del paso peatonal y caída de plantas de bambú que afectan a la comunidad son algunas de las denuncias que los barranqueños han enviado a nuestra sección del Reportero Ciudadano. Algunos barranqueños hicieron llegar sus denuncias a la sección de Reportero Ciudadano. La primera denuncia la hace un hombre que muestra en video el mal estado en el que se encuentra la vía que conduce entre las veredas Peroles y El Zarzal, zona rural del municipio de Barranca Bermeja. Habitantes del sector manifiestan que hace mucho tiempo la vía se encuentra en este estado, lo cual afecta la entrada y salida de productos, perjudicando la economía de quienes allí habitan.
Queremos denunciar el mal estado de la vía entre Peroles y El Zarzal. Está bastante deteriorada la vía, hace mucho rato no se le hace mantenimiento ni intervención a este ramal tan importante para la salida de productos agropecuarios de la zona, los productores de palma, de ganado, ni la lechera puede ingresar ya por ese sector por el abandono y el mal estado de esta vía. La segunda denuncia la hace un habitante del barrio Versalles, en inmediaciones de la cancha sintética, quien manifiesta que el paso de peatones se ve obstaculizado por motocicletas que parquean sobre el andén, lo que obliga a los transeúntes a pasar por la carretera poniendo en peligro su vida. En plena avenida 52, no hay por dónde pasar, todo el sendero peatonal ocupado por motocicletas. Toca bajarnos hacia la carretera para poder cruzar hacia el otro lado. Por otra parte, un ciudadano denuncia la problemática que se ha venido presentando con una planta de bambú, manifestando que cada vez que hace brisa cae sobre las cuerdas de energía eléctrica y la vía, perjudicando a la comunidad, sumado a eso la falta de iluminación en el sector en horas de la noche. Quien denuncia manifiesta que han hecho el llamado a la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres para que tomen cartas en el asunto y no han obtenido respuesta alguna. Por último, un ciudadano denuncia que debido a un enorme hueco en la vía que conduce del municipio de San Alberto a Barranca Bermeja, tuvo un accidente de tránsito que le ocasionó lesiones a él y a su acompañante, quienes se movilizaban en motocicleta, por lo que hacen el llamado a las autoridades competentes encargadas del mantenimiento de esta vía. Este cráter que ustedes ven aquí en medio de la vía, este cráter, por poco, la noche del domingo 4 de noviembre, me quita la vida a mí y a mi esposa. Porque mire, aquí no pude en horas de la noche esquivar este hueco, ya que venía con luz contraria de parte del conductor que venía de frente. Y eso hizo que no pudiera ver a tiempo este hueco y rodé por esta vía. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a la sección de Reportero Ciudadano a través del WhatsApp 321-481-3015 y oportunamente serán publicadas. Y antes de ir a la pausa, conozca información de Ecopetrol. Inició el desembolso de recursos para 363 emprendimientos que hacen parte del programa El Campo Emprende. Esta iniciativa de Ecopetrol y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cofinanciará proyectos productivos en 33 municipios de los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Santander, Norte de Santander y Putumayo. Vimos una oportunidad en el turismo comunitario, ecológico y rural de Barú, ya que esta oferta nunca se estaba dando. Entonces decidimos entre todos unir esfuerzos y comenzar a ofrecer nuestro servicio de ecoturismo. A la fecha, 119 emprendimientos de 44 organizaciones productivas del Meta, 33 del Norte de Santander, 31 de Huila y 11 de Cundinamarca se han beneficiado del programa. De esta forma, en el Grupo Ecopetrol, usamos nuestra energía para contribuir a un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. Promociones de autoservicio La Quinta. Toalla Scott Cocina por 3 rollos, 6,990 pesos. Detergente AK1 Manzana Verde y Floral, 17,500 pesos. Jabón Carey Antibacterial, 4,990. Chorizo Pollo Deli Chips, 4,100 pesos. Salchicha de Pollo Deli Chips, 5,990 pesos. Bacanísima Estéreo. Es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestereo.com. Le das clic en el botón Radio en Vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24/7. Bacanísima. Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la Fiesta Retro 2022. Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón. Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90. Premio a la mejor pinta retro. Show de medianoche y personajes en vivo. Lugares para eventos. Valor de la boletería. Categoría A, 6,800 pesos. B, 13,700. Adquiérenla en la carrera 17, número 5136 del Barrio Colombia. Te esperamos. Respaldo de ProColombia, estamos
estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado, ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022, tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Y conozca cómo desde casa usted puede realizar ejercicios de actividad física para fortalecer el abdomen con el entrenador personal Lam Henry Morales. Hola, y seguimos con más actividad física aquí en este parque hermoso, haciendo trabajo hoy para la zona media, para los abdominales. Vamos a utilizar el bordecito del banco, de esta banca, para recostar allí nuestra parte de coxis sacro y hacer una contracción de los flexores de cadera en nuestros muslos para ayudar a hacer isométrica en el abdomen. Entonces vamos a hacer extensión y flexión
en las caderas y de rodillas. Entonces nos ubicamos en posición de frente, bien en el borde del banquito para poder hacer la inclinación y mantener la espalda suspendida. Sujetamos la pierna derecha y extendemos la izquierda sin que toque el piso y hacemos el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos. 20-30 segundos de descanso. Sí, trabajamos los flexores y los cuádriceps bastante, como nos acaba de decir Dianita. Y podemos hacer 20 repeticiones como la que acabamos de hacer para que sean 10 y 10. Entre 4, 5 o 6 series podemos trabajar este ejercicio. Así que vamos a hacer unos cuantos más. Se realiza la segunda versión del torneo Élite Recargado en la cancha Cotraeco, en donde participan varios equipos de este encuentro deportivo. Se juega el torneo Élite Recargado Alex Mejía en la cancha Cotraeco, donde participan diferentes jóvenes que aspiran a llegar lejos en el fútbol. Ahorita estamos en el proyecto de la segunda versión de nuestro torneo Élite Recargado Alex Mejía en la cancha de la Cotraeco, donde nos deleitan estos muchachos que sueñan y aspiran con llegar lejos en el fútbol. Tenemos también jugadores profesionales, como también jugadores que ya pasaron por el fútbol profesional y hoy por hoy ya no están en esa carrera deportiva. Este torneo lo conforman 8 equipos participantes, de los cuales se tiene 2 grupos de 4, quienes están dejando todo en la cancha para lograr ser campeones de este campeonato. Los invitamos, tenemos 8 equipos participantes, de los cuales tenemos 2 grupos de 4, y ellos nos van a deleitar con su buen fútbol. El día 14 de noviembre dimos inicio a este gran evento deportivo macro aquí en la ciudad, donde ha sido catalogado como el mejor torneo de fútbol amateur aquí en la ciudad. ¿Sí? La bolsa de valores son 10 millones de pesos el equipo campeón, 4 millones su campeón, 2 millones tercer puesto, 250 mil pesos goleador y 250 mil pesos valla. También damos al gol Puska, el mejor gol del torneo, también le damos un obsequio y también exaltamos el jugador destacado que ha sido durante todo el torneo. Así que los invitamos, no se pueden perder estos dichos partidos. La invitación por parte del organizador es a que disfruten de estos encuentros deportivos los días martes y viernes a partir de las 8 de la noche. Asimismo, a ver los partidos transmitidos por la página Fútbol Pasión y Gloria en Facebook Live. Alcaldía entregó reconocimientos Orden Centenario a empresarios de la ciudad por su trayectoria y aporte en la construcción de Barranca Bermeja en lo corrido de sus 100 años. Alcaldía de Barranca Bermeja realizó evento Orden Centenario, un espacio de reconocimiento y exaltación a la labor de hombres y mujeres que durante el crecimiento y trayectoria de Barranca Bermeja han ayudado en la construcción de ciudad. Gracias, muchas gracias a personas, instituciones que han contribuido al desarrollo social, económico, al cuidado del medio ambiente, al deporte, a la salud, a todo en Barranca Bermeja. Iniciamos una serie de eventos que tendremos durante todo el mes de noviembre y diciembre. Diciéndole gracias a Barranca Bermeja, gracias a su gente. Hoy es el primer grupo donde se destacaron empresarios, organizaciones, donde tenemos algunas organizaciones religiosas, también todo lo que tiene que ver con el sector de la salud. Pero vamos a estar también con los docentes, con los deportistas, con los líderes sociales, en toda Barranca Bermeja, entregando la Orden Centenario. Barranca Bermeja merece siempre dar las gracias y que se le diga, esa contribución ha sido gran, muy importante para toda nuestra ciudad. Enlace Televisión hizo parte de los empresarios barranqueños que recibieron este importante reconocimiento, asumiendo así el compromiso de seguir aportando al fortalecimiento y proyección de Barranca Bermeja en su progreso. Muy orgullosos, muy agradecidos con la Administración Municipal por esta Orden Centenario, porque creo que se reconoce en este tiempo el trabajo que realizamos los medios de comunicación en la ciudad. De estos 100 años de Barranca Bermeja, Enlace Televisión le ha aportado con su trabajo 28 años, 28 años en donde hemos aportado a las comunicaciones de la ciudad,
Fuimos el primer canal local de televisión de Barranca Bermeja. Llevamos la televisión y la posibilidad de que la gente pudiera reflejar en un medio de comunicación sus sentires y ser ese puente entre la comunidad y los entes municipales. Reconocimientos a quienes han hecho grande a Barranca Bermeja en gastronomía, cultura, empresa y comercio, salud, música, política, se dieron en esta noche, así como también el momento especial para exaltar la labor de exalcaldes de la ciudad, la importancia de Ecopetrol en la historia y el recordar a quienes ya no están, pero que aportaron tanto desde sus labores. Todo hizo parte de un gran momento en el que la Orden Centenario se impuso al orgullo por lo nuestro. Bienvenido. Gracias. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos.